Spencer Rando, me presento, hago música, soy compositor. Estoy con Jesús Celayo, aquí administrador de La Leyenda, y con Ricardo Montero, que en un momento nos va a platicar de un evento y los detalles del evento. Vamos a platicar un poquito de este lugar en donde estamos, nos va a platicar Celayo. Sí, muchas gracias. Mira, La Leyenda es un restaurante con un ambiente muy familiar. Tenemos tres niveles, en el cual la parte de hasta abajo es la parte que nosotros llamamos como bar, que es donde estamos ahorita. Son tres habitaciones muy ad hoc, muy a gusto, donde tenemos unos murales que también se utilizan mucho para sesiones fotográficas. Tenemos la parte del comedor y nuestro fuerte, que es la terraza, que es la terraza más alta de esta parte de la ciudad, donde hay unas vistas y unas atardeceres espectaculares, sobre todo en estas fechas del año, donde los atardeceres, nosotros los hemos llamado atardeceres rojos, porque literalmente el cielo se pone de color rojo, es un espectáculo muy bonito. Y qué más que disfrutar esas vistas con unas deliciosas comidas. Tenemos comida tradicional potosina, inclusive tenemos pizza, tenemos hamburguesas, tenemos aguachiles, camarones, cócteles, bueno, tenemos un amplio menú. Y también tenemos bebidas de coctelería, tenemos cervezas nacionales y también tenemos cervezas artesanales. Es un lugar muy familiar, con música en vivo todos los días. Los fines de semana inclusive tenemos dos grupos. El ambiente, les repito, es totalmente familiar, es un ambiente muy sano, es un ambiente donde pueden venir desde personas muy chicas, niños inclusive, hasta personas muy adultas. No es un lugar específico para un público en especial, sino aquí vienen a divertirse todo tipo de gente. La verdad, es un lugar donde se la van a pasar muy bien, muy divertido y sobre todo con una comida muy rica. Para ubicarnos, ¿exactamente dónde está este lugar? Estamos en la Avenida Universidad 165, lo que es el Callejón de San Francisco. Bueno, muchos lo conocen como el Callejón de los Hippies. Estamos exactamente en este callejón, a un costado del Templo de San Francisco. Y como ya escucharon, todos los días está abierto el lugar. ¿Desde qué hora está abierto el lugar? Desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ahorita, por cuestiones de pandemia, nos permiten hasta las 12 de la noche, pero estamos abiertos desde las 2 de la tarde. Y los fines de semana, lo que es jueves, viernes y domingo, esos días abrimos desde las 12. Entonces se puede venir a tomar una cerveza, una michelada para empezar el día, y aquí comen y se pueden seguir hasta la noche. Se la curan aquí en La Leyenda, y aparte de que las instalaciones están muy agradables, como comenta Celayo, pueden disfrutar en la terraza, tenemos atardeceres increíbles, y aparte de música en vivo, y de una carta bastante, bastante variada. Otra cosa que ofrece La Leyenda, aparte de tener aquí música en vivo, gastronomía, también está patrocinando eventos tanto deportivos como culturales. En este caso, nuestro amigo Ricardo Montero nos va a platicar un poco de este evento, que también aquí los compañeros de La Leyenda, entre otros patrocinadores, están apoyando este evento. ¿Qué va a ser? ¿De qué? Ahorita nos van a sacar de la duda. ¿De qué va a ser este evento? Platícanos, compañero. Bueno, buenas tardes, Celayo, jefe. Pues mira, fíjate que es un evento con carreras de motocross, okay, en todo terreno y en senderismo. ¿Te gusta andar en moto? ¿Eres motociclista? Claro. Sí, no, hay veces que los fines de semana me voy pues ando ahí dando el rol en los pueblitos que tenemos aquí, saltamos a San Luis Potosí, como lo es Monte Caldera, el lugar donde elegimos hacer este evento, que pues tiene de todo, ¿no? Tiene gastronomía, tiene unos paisajes muy padres donde se puede hacer este tipo de deporte. Va a haber música, va a haber un DJ, los diferentes van abriendo el evento, es elegantes. Y por ahí UBR también son un talento potosino que andan ahí abriendo ese campo por este género que es el rap. ¿Tú quieres compartir este gusto de la motocicleta, tanto para el público que no conoce este tipo de práctica, este tipo de deporte, tanto como para la gente que se dedica a eso? Porque también estás invitando a que se inscriban, ¿no? Sí, no, mira, los participantes que quieran asistir va a tener un costo de 350 pesos. Okay. Va a incluir lo que es, bueno, el entretenimiento, y aparte algo muy importante, que vamos a tener elementos de seguridad, primeros auxilios, gente certificada, para que también tengan esa seguridad. ¿La fecha va a ser cuándo? Este 14 de noviembre vamos a empezar desde las 10 de la mañana, vamos a abrir el evento con Efren, vamos a tener la carrera y luego ya vamos a tener el apartado de los chicos que van a tocar este género, que es el rap. Ok, entonces, si están viendo este video en noviembre de 2021 y todavía no han pasado el 14 de noviembre, completamente invitados a este evento que va a ser en Monte Caldera a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana empieza la música, la carrera va a ser aproximadamente acá. ¿Como 10:40 más o menos? 10:40, y terminando la carrera va a seguir un DJ y luego vamos a tener la participación de MCs haciendo rap, también va a haber música. Y bueno, va a haber todo entretenimiento, gastronomía, paisajes también para que conozcan Monte Caldera si no lo conocen. Y bueno, aquí estamos en La Leyenda, los seguimos invitando. Estamos con Jesús Celayo,
Ricardo Montes. La gente que quiera ir, o sea, no va a haber ningún costo, va a ser, o sea, totalmente gratuito, es libre. Nada más con que lleguen a Monte Caldera para que disfruten el evento, empieza a las 10 puntual, ahí nos vemos. Y bueno, nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias y los esperamos en La Leyenda. Evento patrocinado por La Leyenda, Estilo Urban Shop, SOC Asesores, Primero Tu Casa, Punto 5.